Amigos de Tribuna Pública, bienvenidos nuevamente a este su programa. Hoy tengo el gusto de presentarles, de que esté con nosotros, el doctor Cipriano Sotelo Salgado, rector de una universidad, docente, pero sobre todo un hombre con mucho conocimiento del Estado y de lo que es política y el arte de ser un defensor de las buenas causas. Mi querido Alexis, qué gusto estar aquí. Igualmente. Es un honor, de igualmente, verdad, estar en tu programa. Gracias. Tan escuchado y visto por mucha gente. Y bueno, pues siempre es muy agradable hablar con gente como tú de temas tan interesantes que seguramente nuestros televidentes estarán pendientes de lo que aquí se diga. Oye, ¿y por qué no nos hablas sobre la inseguridad? Obviamente es un tema mundial, sí, nacional. Pero a nosotros lo que nos pega es lo estatal, ¿no? Sí, los que vivimos en Morelos, desde luego tenemos un cariño muy especial por este lugar y pues quisiéramos condiciones óptimas como para que podamos salir las tardes con los niños en las calles, en los triciclos. Debes acordarte todavía, claro, algunos ayeres cuando eso acontecía. Pero creo yo que siendo muy objetivo, habría que considerar que la problemática de la inseguridad pues ya data de más de 10 años. En la era del presidente Calderón, creo que es cuando se mueve el panal y las avispas salen volando por doquier. ¿Qué es lo que ocurría antes? Habría que ser muy honesto y muy objetivo, porque seguramente los televidentes así lo estarán concibiendo, que el control de la seguridad la tenían los grandes capos del narcotráfico. Y tan es así que don Arturo Beltrán después se supo, no se supo antes, por lo menos por la gran mayoría de la gente que vive en Cuernavaca y en el estado de Morelos, pues él tenía su residencia en esta ciudad principal y eso hacía que tuviera un control muy importante sobre la delincuencia, tratándose de delitos de alto impacto, como secuestro, como extorsión. Exacto. Cuando se vienen los operativos y al final de cuentas se le da muerte y cae abatido don Arturo Beltrán, pues se quieren los cárteles pequeños, las deudas, se quieren pelear, y ahí empieza ya el encabezado, desorden, ¿no? Y se viene un desorden total. Y también queda en evidencia la incapacidad del Estado para poder asumir el control y que la propia sociedad pueda sentirse segura, tranquila. Claro. Y eso ahora, la incapacidad que tú hablas, pues queda la podemos notar con el ejército en las calles, ¿no? Ese es un tema al que se tuvo que recurrir, ¿sí? Porque la delincuencia organizada dejó evidencia de que nuestra policía realmente no representaba un obstáculo. Pero fíjate, el problema es tan serio que habría que decirlo. ¿Qué es lo que hizo el presidente Calderón? Pues seguir indicaciones de nuestros vecinos del norte, de los estadounidenses, tratando de contrarrestar los proyectos de la delincuencia organizada tendiente al trasiego de drogas. Sí, que no se ha logrado. Que no se ha logrado. Estando allá en el mercado, pues es obvio que todo va para allá, ¿no? Ese es el tema. Si los gringos, a final de cuentas, son los consumidores, ellos buscan que por aire, por tierra o por cualquier lugar les llegue la sustancia. Claro. Entonces, si el presidente Calderón, creo que yo, de manera equivocada y por respetar los intereses de los estadounidenses, empieza a bloquear los grupos de la delincuencia organizada, no solamente mexicanos, sino extranjeros que utilizan territorio mexicano, entonces la droga a los gringos llega por otro lado. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó con la delincuencia mexicana? Que la forma de vida económica que tenían era llevar la droga a los Estados Unidos. Sí. Al taparles esos buscan caminos, otra forma buscan de alternativas, medios, ¿no? Y ahí es cuando se disparan el secuestro, la extorsión, los robos calificados. Evidentemente nace el delito de uso de piso en su faceta de extorsión y no nos hemos podido reponer. No es que hoy no se pueda llegar hacia Estados Unidos con los cárteles, sí, sino más bien yo creo que como se destronó a don Arturo Beltrán y a muchos otros cabecillas, cayó Benjamín Arellano también, pues el Chapo Guzmán, pues el también Chapo, ya de... en tercera ocasión. Exacto. Las células se disputan el poder y entre ellos se asesinan, y también aquellos que somos ajenos, que somos terceros, daños colaterales, efectivamente, daño colateral, también somos afectados. Sí. Y hoy no es un problema Morelos en falta de seguridad únicamente.
yo creo que se visualiza en todo el país. Pero dimos el antecedente porque sí vale la pena reflexionar un poquito de las decisiones que en su momento se tomaron, que habrá quien diga lo contrario. Digo, esos son puntos de opinión, ahora, nosotros consideramos que así es. Tomando en consideración de que solo el ejército es el que ha logrado paliar, porque no lo ha suprimido, no lo ha pero paliar, y que incluso legalmente no tiene bases jurídicas para hacerlo y por eso están peleando que se las den. Pero se han tratado de crear pues policías más profesionales, la Policía Federal, pero las nuevas como el Mando Único que se creó aquí, etcétera. Pero al final de cuentas como que no se logra una gran mejoría, ¿no? Sí, yo detecto el problema, Alexis, de la manera siguiente. Mira, francamente veo una falta de voluntad política de nuestros gobernantes en la Federación, en el Estado, los estados y los municipios. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque se dice que se está preparando la policía, que queremos tener mejor policía, que se le van a inyectar recursos, pero solamente es un discurso, es una verborrea. ¿Qué es lo que me convencería de lo contrario? Que se empezaran a trabajar las convicciones de los policías para que nuestros policías no sean por excepción, sino sean por convicción. Claro. Hoy, ¿por qué el policía es por excepción? Porque no tiene otras alternativas. Yo he hablado con policías que me han comentado, oye, es que yo quería vender verdura, pero nunca me dieron el permiso. Entonces, pues aunque sea de policía, ahí fue el único lugar donde me aceptaron. Otro, no, pues yo quería trabajar en una obra de albañil, pero pues no había trabajo, me daban trabajo una semana y otra no, y me dijeron aunque sea de policía. Entonces, fíjate lo que estamos diciendo. Ante los la falta de oportunidades, los menos calificados, ante la falta de oportunidades, aunque sea de policía, ¿y claro, cuánto gana un policía? Muy 3, 4, 5 mil pesos mensuales. ¿Cómo queremos que un policía viva con decoro así? Y que sobre todo tenga la honradez de no aceptar por fuera prebendas, ¿no? Exactamente. Ese es nuestro gran problema. Ese es un problema que está, desde luego, premiando mucho en todo el país, el tema de la corrupción. No es justificación, pero ¿cómo no queremos que el policía se preste con la delincuencia organizada a hacer componendas con un salario tan irrisorio que ni siquiera puede llevar lo indispensable a su familia? ¿Queremos cambiar las cosas? Se puede. Primero, hay que darle a los policías un nivel mínimo de licenciatura. Claro. ¿Qué lograríamos con eso? Que el policía logre entender los derechos humanos de sus semejantes, que entienda que está para servir a la sociedad, no a la delincuencia, y que está para proteger a la sociedad, no para lastimarla. Hoy da hasta miedo encontrarte un policía y hablarle fuerte, porque el policía no te habla con la ley en la mano o con uso medido de la fuerza pública. No, llega y te da un golpe. Entonces da hasta miedo. ¿Por qué? Porque el policía no ha sido preparado. Vamos a darle licenciatura mínimo para que entienda cuál es el valor fundamental del Entonces, ser humano. Entonces, Cipriano, estamos hablando de que esta situación pues no va a cambiar en otros 10 años, ¿no? No va a cambiar. Que se prepara. No va a cambiar porque la voluntad política no existe. Sí. Cuando exista voluntad política, empezará entonces la cuenta regresiva. Si existe la voluntad política, empezamos a tener policías debidamente preparados, con licenciatura, con maestría, con doctorado, para que sean cultos y sepan, desde luego, valorar la vida de sus semejantes. Una vez que se logre eso, vamos a darles un salario mínimo 20 mil pesos, 30 mil pesos, que les permita vivir con decoro. Claro, oye, darle un futuro a sus hijos. Claro, tú que has estado en otros países, inclusive europeos, el policía, mira, se para con una honra. Tiene un respeto. Se le tiene un respeto. Sí. Los hijos, los primos, los hermanos, se sienten orgullosos que su familiar sea un policía. Se le ve y todo el mundo como sociedad, mira, le tiene respeto y te le cuadras. ¿Por qué en México no se logra? Doctor Cipriano, ojalá nos hagas el favor de venir más seguido para ilustrarnos. Sí, o de perdida una cápsula. Por lo menos una cápsula. No, será una broma, Miquel. Mira, claro, este programa, que ya tenemos varios años de estarlo haciendo, cuando nos venimos a Cuernavaca, por bonita, porque era un espléndido estado, y supuestamente a descansar, pues no se puede. No tienes, se puede. Si no haces algo, te mueres. Sí. Entonces empezamos. Y el programa es una revista. Tiene unas partes que es cultura, los escultores, los pintores que aquí abundan, ¿no? Abundan, de fuera que han venido aquí, más los de aquí, etcétera, etcétera. Pero desde luego hay que darle al público lo que debe de hacer todo programa de televisión, de radio,
hay que darle la oportunidad de que aprenda algo. Cierto. Y eso solo se logra con figuras como tú. No, mi querido Alexis. Que les platica de un tema, etcétera. Sí. Y pues ya eso es una aportación de los medios, que es lo menos que pueden hacer, ¿no? Es lo menos, ¿verdad? Oye, pues yo muy agradecido que me invites a tu programa tan importante. Yo siempre estoy pendiente de tus programas. Siempre aporta cosas buenas, positivas, para que vayamos creciendo como sociedad. Claro. Y además ahora con los medios, con los medios sociales, ¿cómo les llaman? Las redes sociales. Las redes sociales. Pues ya la gente se mete más, ve más, etcétera. Sí, ya muchos compañeros cambiaron sus periódicos y los metieron ahí, lo cual es bueno. Sí. ¿No? Lo cual es bueno. El compañero Eolo, pues ya lo ves más ahí. Ya está muy activo. A Teodoro Lavín, a todos están ahí. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos en la televisión, en el radio, pero también estamos metidos en las redes, ¿no? Seguro. Así es que te agradezco mucho que nos hagas el favor de estar con nosotros. No, yo soy el agradecido y desde luego un saludo para todo tu público. Gracias. Amigos, nos vemos la próxima.